bueno, hoy una vez más, después de muchas, ya son muchas, y la paciencia se acaba. La idea de planear una boda, en realidad no me parece tan importante. Nada más épico que ver con talentosa tras amar sin límites. Claramente es un acto de desesperación. Voy a disfrutarlo muchísimo. Shakira, Gerard Piqué y Clara Chia Martí son algunos de los nombres que más se repiten en los medios de comunicación y hasta en las charlas familiares. La polémica historia que desencadenó la separación entre la cantante y el exjugador del Barcelona alimentó todo tipo de teorías y rumores. Mientras aún resuenan algunos de los fragmentos del Bizarrap Music Sessions número 53, Shakira disfruta del éxito y se prepara para celebrar su próximo cumpleaños, este 2 de febrero, mientras el dueño de Cosmos y su nueva novia han comenzado a mostrarse juntos en público y, al parecer, planear una estrategia para arruinarle el festejo a la barranquillera. El portal La República fue quien señaló que el mismo día en que Shakira soplará las velitas, Gerard Piqué y Clara Chia dirán que sí para unirse al matrimonio. Se trata de una predicción que hizo la conocida astróloga Moni Vidente y rápidamente alimentó la imaginación de los seguidores de cada uno de los personajes que están incluidos en esta historia. La ceremonia estiman que se trata de una estrategia de los enamorados para opacar la celebración de la cantante colombiana, además de reafirmar el sentimiento que ahora los une. Por ahora solo son trascendidos, ya que Gerard Piqué no ha brindado declaraciones al respecto y solo se ha dedicado a tomar fragmentos de la canción de Shakira y reírse de estas. Mientras tanto, Clara Chia Martí se alejó un poco de su nuevo amor y se refugió lejos de la prensa en casa de sus padres. Este domingo fue bastante tenso para Gerard Piqué, Shakira y Clara. Se tienen que ver las caras, cosa que no les hace nada de gracia. Hay un motivo de peso para hacerlo, y es que fue el cumpleaños de Sasha Piqué Mebarak, el hijo pequeño de la expareja más famosa. Él sopló 8 velitas en medio de una separación familiar. Probablemente será el último cumpleaños que celebre en Barcelona durante mucho tiempo, ya que pronto se marchará a Miami con su madre, y no sabemos qué va a pasar después. La misma circunstancia fue la que vivió Milán, el hermano mayor. Hace una semana le tocaba a él, ya que cumplió 10 añitos, ya todo un hombrecito. La diferencia es la ubicación del festejo. Si el de Milán fue en casa de la mansión de Shakira, con Gerard como invitado, y Clara, por supuesto, nada invitada, ahora los papeles se intercambian. El exjugador del Barcelona parece que organizó la fiesta en su domicilio y la novia estará, junto con la colombiana que tiene que tocar el timbre de la casa de sus suegros, o bueno, ex-suegros, para poder entrar. Así es como viven la relación con sus hijos, por turnos y literalmente pidiendo permiso para entrar. Una situación algo triste, ya que su hogar nunca será el mismo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.